¿Nos podemos poner de pie, por favor? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad, gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor. Cantando juntos. El mundo busqué, el mundo busqué, y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar se hace así.
más llegaste tú. Me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor.
Abraham. Dios de Abraham, eres Dios de la vida, dado paso hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a ser. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer a la noche, sé, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Pero tu palabra permanecerá y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en ti. Tu fidelidad hacia mí, grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer a la noche, sé, yo te alabaré. Confiamos en ti, oh, te confiamos, te confiamos, oh. Cantamos, yo confiaré en Cristo, yo confiaré en Cristo, anclado estoy en él. Esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado soy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado soy. Confiaré en Cristo.
yo te alabaré. Al amanecer, al anochecer, yo te alabaré. Del amanecer a la noche, sé, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Sí, nuestro Dios es muy bien, amén. Estamos tan felices que están aquí con nosotros, se pueden tomar sus asientos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Ah, estaba chequeando mi micrófono, pensé que no servía. Bienvenidos a todos, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos ven en línea. Obviamente, bienvenidos todos los que están acá. Miren qué bello poder verles. Este canto a mí me toca mucho, dice que la fidelidad del Señor es para siempre. Nos dice que su fidelidad, ¿qué? Es para mí, ¿verdad? Y nos dice que desde el anochecer hasta el amanecer, ¿verdad? Y esa es nuestra vida con el Señor. Lo debemos de poner en nuestra vida todo el tiempo, a cualquier hora, mis hermanos. Qué bueno, qué bello que estén acá. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Alex. Y mi nombre es Sandra. Muy buenos días. Si es su primera vez aquí con nosotros, nos encantaría conocerlos. Así que no se les olvide pasar a la salida aquí del centro comunitario, en el centro de bienvenida, y les tenemos un obsequio. Nos encantaría conocerlos, darles información, responder cualquier pregunta. También si están en línea, pueden hacer clic en el enlace y les tenemos un obsequio también a ustedes. Bueno, miren cómo va el año de rápido, ya Semana Santa, ya prácticamente está aquí en unas semanas. No sé cuántos lo sabían, pero es en abril 15, 16 y 17 y les queremos comunicar el horario de los servicios para ese fin de semana. El servicio en español va a continuar siendo domingo a las 11, pero los horarios en inglés cambian. Yo sé que muchos de nosotros tenemos familiares que también van allá al servicio de inglés, o algunos de nosotros también nos vamos a querer unir al servicio de Viernes Santo, que va a ser a las 7 de la noche. El servicio de Sábado de Gloria va a ser a las 5 de la tarde. Y el domingo va a continuar el horario como de costumbre, a las 8 de la mañana, a las 9 y media y a las 11. Pero les queremos hacer un anuncio especial, es que ese domingo no hay servicio a las 5 de la tarde, ¿ok? Lo movimos para el sábado, ¿ok? Y así todos tenemos tiempo para poder pasar en familia, continuando celebrando este tiempo tan bello de la Semana Santa, donde celebramos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y celebrar que resucitó, porque de nada serviría que murió si no hubiera resucitado. Nuestro Dios está vivo, amén. Vamos a ver si de veras habemos bastantes que hablamos español aquí. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Ah, dije yo, ¿verdad? Vamos a ver. Sandra nos va a compartir acerca de los bautismos. Mientras continúan creciendo con el Señor, tenemos bautizos este mes de abril. El 3 de abril tendremos el primero del mes y también va a haber en la Semana Santa, que viene siendo el 17 de abril. Si gustan ser bautizados, inscríbanse en línea y ahí les diríamos qué disponibilidad hay. ¿Y qué más hay esta semana, Alex? Esta semana, el día miércoles, vamos a estar celebrando el Día del Patrocinador de Malawi. Malawi es en África. Es un lugar que nosotros acá en la iglesia ayudamos todo el tiempo. Incluso hay oportunidades de viajes misioneros para ir a Malawi. Si alguien está interesado, ya vamos a estar dando información de eso. Y este miércoles vamos a tener un tiempo de historias, de compañerismo, de poder oír de los encargados de ese proyecto, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes posiblemente ya patrocinan a alguna mujer o una niña. Se los agradecemos. Y el Señor, yo sé que se está moviendo en ustedes. Y aquellos que tengan deseo de aprender y de informarse más de eso, les animamos. Este miércoles es a las 7 de la noche en la capilla.
Y continuamos tenemos más con cosas esta semana, ¿verdad? Amén. Este mes. Este mes. Continuamos con los 31 días de servicio a la comunidad. Todavía hay manera de servir si están interesados o ya sirvieron y quieren hacer otra cosa para la comunidad. Inscríbanse también, vean lo que hay disponible en línea y ahí pueden servir. Y hablando de servir, esta semana... Como van a poder ver aquí algunas fotos, ayer en este mismo cuarto tuvimos un evento que se llamaba Bienvenido a tu Hogar, donde vinieron 25 familias que en este tiempo no han tenido casa y, o estaban viviendo en una, ¿cómo se llama? Un refugio. Un refugio, gracias. Y tuvieron la oportunidad de venir acá y obtener, por medio de la organización que se llama The Whole Child, el niño completo, ellos les obtuvieron casas. Eso es de veras de alabar al Señor, ¿verdad? De que ellos ahora tienen donde vivir. Y entonces ayer vinieron acá a agarrar una licuadora, un microondas, todos los electrodomésticos que uno necesita en casa, platos, cucharas, tenedores. Pónganse a pensar cuántas cosas realmente utilizamos a diario nosotros. Pues ayer estas familias tuvieron la oportunidad de venir acá y reabastecerse, por decirlo así, para ir a ponerlo todo en su casa nueva, en su apartamento nuevo. Muchas gracias. Yo sé que muchos de ustedes desde Navidad han estado donando para que esto se pudiera hacer posible. También otros proyectos que sucedieron en la semana es que anduvimos dando alimentos. También fuimos a la escuela Catherine Edwards y estuvimos embelleciendo sus patios. Así que hay muchos, había proyectos disponibles. Si tú gustas, aquí está el sitio web donde te puedes ir a inscribir o puedes buscar alguno de nosotros, te podemos orientar. Las oportunidades de servicio hay lunes, martes, miércoles, no solo fin de semana. Así que es una muy, muy linda oportunidad para todos aquellos que quieran servir. ¿Okay? Y en ese mismo espíritu de adoración y de agradecimiento al Señor, vamos a recaudar las ofrendas en un sentido de alabanza a nuestro Señor. Así que si eres nuevo, no te sientas obligado, deja que pase la canastita. Si tú llamas a WAC tu casa, este es tiempo de poder alabar al Señor con tus diezmos y ofrendas. Hay muchas maneras de cómo podemos dar. Podemos dar en línea, hay un kiosco en el lobby. También podemos dar por medio de texto o por medio de las canastitas que están pasando ahorita nuestros ujieres. Así que vamos a tomar un tiempo para bendecir estas ofrendas. Oremos. Amado Padre, gracias Señor Jesús, Espíritu Santo, por darnos el privilegio de estar en tu presencia el día de hoy. Señor, traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, de todo lo tanto que tú nos das, Señor, traemos nosotros a ti, porque sabemos de que se utiliza para bendecir a otros, como las familias que vinieron ayer para Malawi, Señor, para tanta necesidad que hay. Te agradecemos, Jesús, porque tú eres quien nos bendice y nosotros tenemos un deseo grande de poder bendecir a otros. En tu nombre te agradecemos, bendecimos este tiempo y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Nuevamente, van a decir, oye, como que no hay otro, ¿no? Mis hermanos, este canto habla de pedirle al Señor que nos renueve. Y es tan bello porque si ustedes se dan cuenta, en la palabra dice que cuando venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Y el Señor nos ayuda a renovar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestros actos, nuestros hechos. Pero hay algo tan lindo en la palabra, y hoy lo vamos a estudiar, y es cómo el Señor nos ayuda durante las dificultades. Ya vieron que ese es nuestro tema que hemos estado hablando en estas últimas semanas. Y hoy lo vamos a titular Maravillosamente Probado. Vamos a hablar hoy acerca de una persona que sentía mucho dolor de espalda, mucho dolor de cabeza por estar tantas horas amarrado en un cepo. Sus ojos ya no veían bien por estar encerrado en lugares tan oscuros todo el tiempo. Su espalda estaba marcada con muchas cicatrices. Especialmente se sentía solo por los meses que estaba preso. ¿Sí saben de quién estamos hablando? De Pablo. Es increíble ver cómo Pablo tan abiertamente, a través de sus cartas, nos revela todo lo que le sucedió a él cuando estaba sirviendo a Jesús. Y mis hermanos, no es casualidad, porque a pesar de que su experiencia suena bastante extrema, muchos de nosotros continuamente, a veces a diario, tenemos dificultades, tenemos dolores, tenemos aflicciones, tenemos momentos donde uno dice, yo no sé si puedo dar otro paso. Pero miren, aún así, Pablo escribe, perseverar y ser paciente ante las dificultades era el mejor testimonio que él podía darle a la gente para encaminarlos a Jesús. Vemos nosotros cómo Pablo, a través de 2 Corintios, él comienza a hablar acerca de todos sus sufrimientos. Incluso en las cárceles él escribía, ¿verdad? Miren acá algunos de los textos, como muy en vivo, si esto lo hiciéramos en una película, hasta se puede sentir. Dice, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. También vemos que aquí dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos estamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Ahí va otra vez ese tema de la renovación, ¿vieron? Y miren, también se atrevió a escribir esto. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí.
¿Se dan cuenta? Acá Pablo está declarando de que él le da gusto todas las situaciones que le está pasando. Y bueno, nuestro tema, belleza en las dificultades. Vamos a ver cómo Pablo pasa a través de su dolor y vamos a ver todo lo que a él le sucede y cómo él ahora nos lo está dando a nosotros. Vamos a hablar de la perseverancia y la paciencia. ¿Cuántos de ustedes han oído a veces decirle a que alguien les dice, no pidas paciencia? ¿Te han oído eso? ¿Verdad? Uno, ay Señor, dame paciencia. No la pidas porque, híjole, el entrenamiento que requiera la paciencia, ¿verdad? Pero ¿y la perseverancia? A veces es una palabra que no la oímos mucho o no la usamos a diario. Pero se las quiero explicar. La perseverancia se refiere a continuar a pesar de las dificultades. Y la paciencia nos habla acerca de resistir las situaciones difíciles. Las dos van de la mano. Y les voy a dar un ejemplo para que lo vamos a entender un poquito más. Imagínense que todos vamos ahorita subiendo un cerro o una montaña y está bien empinado. Y hay algunos que van diciendo, ¿quién trae el agua? Ay, yo me debí haber traído unos tenis mejores, no los nuevos, porque los nuevos aprietan mucho, ¿verdad? Pero todos seguimos paso tras paso. Esos pasos, con la visión de llegar a la cima, nos está moviendo la perseverancia. Vamos a perseverar en movernos, en avanzar. Es como un combustible interno. Ay, pero esos zapatos. Miren, tengo una ampollota de este tamaño acá y una aquí atrás, de esas donde uno ya necesita una curita, ¿verdad? O el calcetín doblado. Algo hay que hacer porque cómo duele. Pero la perseverancia nos lleva para arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Somos pacientes y resistimos esa situación difícil. Entonces, la perseverancia tiene movimiento. La paciencia no tiene movimiento, pero nos ayuda a sobrepasar esas dificultades. ¿Ok? Así que si hay examen al final, ojalá que pasen. ¿Ok? Vamos a hacer preguntas. Miren, en las palabras de John Scott, él dijo, el poder de Dios opera mejor en la debilidad humana. La debilidad es el lugar donde el poder divino de Dios puede manifestarse más eficazmente. Y es que fíjense que este mensaje realmente es dedicado a nosotros en la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta que este ya no es muy común la mentalidad de nuestra sociedad? Y muchas veces tampoco es la mentalidad de nuestras iglesias. Miren lo que dijo Leonard Ravenhill. Dice, la iglesia primitiva estaba casada con la pobreza, las prisiones y las persecuciones. ¿Quién quiere estar en esa iglesia? Ay, como que no dan muchas ganas. Ah, ahí dijo un hermano amén. Pero miren, dice, hoy la iglesia está casada con la prosperidad, con la personalidad y a ver quién es más popular, ¿verdad? Si hiciéramos un concurso de reina o de rey, a ver quién gana. Pero miren, mis hermanos, Pablo nos habla acerca de que en el reino de Dios no se crece con nuestro éxito propio. Se crece en la debilidad cuando nuestro Señor es exaltado. Amén. Entonces, por tanto, dice, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades. Esto lo vuelve a decir Pablo, para que el poder de Cristo more en mí. Dense cuenta cómo Pablo ya aceptó que esta es su vida, ¿verdad? Y miren, algo que vemos que hizo Pablo muy interesante a través de sus epístolas, no sus pistolas, él dice que él comienza a escribir todos sus sufrimientos. Díganme ustedes, ¿cuántos de nosotros, si nos pidieran un resumen o un currículum vitae, escribiríamos todo lo malo que nos ha ido en esta vida? No hacemos eso. Nosotros decimos, yo sé escribir a máquina, yo sé el internet, yo sé matemáticas, o yo puedo programar una computadora, soy muy bueno con el equipo, puedo hacerle. Nosotros decimos todas las cualidades, pero vieran que Pablo no hace eso. O imagínense que nosotros estuviéramos haciendo un perfil para las redes sociales y lo único que ponemos sería todos nuestros fracasos, nuestras dificultades, nuestras humillaciones
y las debilidades. ¿Cómo creen que nos irían los likes? Como que no muy, ¿verdad? Y fíjense que qué raro que Pablo haga eso, porque prácticamente eso es lo que vamos a estudiar hoy en 2 Corintios 6, del 3 al 10. Así que si trajiste tu Biblia o la tienes en tu teléfono, puedes ir ahí y en un momento vamos a estar hablando de eso. Pero miren, preguntémonos, ¿por qué razón fue que Pablo decidió hacer un listado bien detallado de todas sus dificultades y todas sus vergüenzas? ¿Por qué creen que él hizo eso? Saben, Pablo descubrió que a través de lo que Dios hacía en su vida, en esas cosas, él mostraba mejor a Jesús con la gente, ¿verdad? Miren lo que dice acá: la perseverancia o paciencia personal sirve como una poderosa evidencia que lleva a la gente a Jesús. ¿Se recuerdan? Hablamos de la perseverancia y la paciencia. Pero ¿cómo es que nosotros logramos llegar ahí? Fíjense que hay un señor que se llama John Stott. Él fue pastor en una iglesia en Londres, en Inglaterra, por 66 años. Un erudito en la palabra, predicador increíble, maestro. E incluso la revista Life lo nombró como una de las personas más influyentes en el mundo. Él, en el 2011, en su lecho de muerte, es visitado por otro siervo del Señor que se llama Os Guinness. Y cuando ya estaba ahí, comienzan a platicar de todos los recuerdos tan lindos de la campaña evangelística, del avivamiento del Espíritu Santo, de lo que el Señor hizo aquí, lo que el Señor hizo allá, y hablan de todo. Llega el momento que Oz le dice: ¿sabes qué? Me tengo que ir, John. Pero antes de irme, quiero saber cómo tú quieres que yo ore por ti. ¿Cómo te puedo apoyar? Y dice que John, acostado, ya muy frágil, ya casi no ni podía hablar, le dijo en una voz bien quedita, le dice: ora para que yo sea fiel a Jesús hasta mi último aliento. Eso fue lo que él quería, que este hermano orara por él, todavía en su lecho de muerte. Después de 66 años de servir al Señor, él sigue interesado de complacer a su Señor. Aquel que es su redentor, aquel que es el autor de su fe, el que lo redimió, el que lo perdonó, el que lo sacó del lodo cenagoso. Imagínense qué tan agradecido está John de querer servir, es querer complacer al Señor aún allí en su cama donde él ya no puede ni moverse, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir, como les decía, vamos a estudiar 2 Corintios 6 del 3 al 10. Okay, y aquí es donde vamos a estudiar acerca de la perseverancia y cómo nosotros vamos a poder ser fieles hasta nuestro último aliento ante el Señor. Okay. Acuérdate que la perseverancia sirve para, como evidencia poderosa para dirigir a la gente a Jesús. Les parecerá un poco el tema, no sé si lo están captando ya, pero cuando a nuestras vidas vienen esas dificultades, tenemos varias opciones. Hacernos, como decían allá en mi pueblo, un manojo de llamas o algo donde uno de veras ya no sabe qué hacer, o perseverar en la fe, tener paciencia y seguir caminando con el Señor, ¿verdad? Y vieran que lo más bello es que Pablo, aquí en estos pocos versículos, nos da la clave de cómo todos nosotros podemos ser exitosos en la perseverancia y la paciencia. Y simplemente lo vamos a hacer por medio de confiar en el Espíritu Santo, decidir vivir con rectitud y recordarnos de la victoria cuando te sientas con dificultades. Así que vamos a ir a nuestras Biblias, al 2 Corintios 6, del 3 al 4, ¿okay? Y vamos a leer: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado, pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia. Muchos tal vez hemos oído este, porque se toma como un dicho de que no hay que ser piedra de tropiezo para otros. ¿Sí lo han leído?
¿verdad? Pero, ¿por qué no ser piedra de tropiezo? Porque muchas veces, de la manera que nosotros manejamos nuestra vida, especialmente en las dificultades, otra gente nos ve, ¿verdad? Pablo sabía que él siempre estaba siendo observado. Ya vieron que las respuestas que le dan a él en las cartas, él sabía que cualquier movimiento que él hacía iba a ser juzgado. Si me voy para tal y tal lugar, ahí me están viendo. En todos lados, él era muy cuidadoso con su testimonio, porque él decía, yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie, ¿verdad? Y entonces vemos cómo Pablo, ¿verdad?, nos da el ejemplo a ser pacientes y ser perseverantes. Pero ahora imagínense a Pablo que dijera llorando todo el tiempo, ay, ¿saben qué? Yo de verdad ya no aguanto servir al Señor ustedes. Uf, es que miren, vengo de Cesarea para Galilea, me ponen preso. Luego que voy para Samaria, otros 3 meses preso. Que luego me fui para no sé dónde, que leí la Biblia muy recio. Y ahora me dieron 30 latigazos. No, de veras, si alguien de ustedes sabe de algún otro trabajito, por favor ayúdenme, de veras, por el amor de Dios. Vieran que mi vida, cómo corre peligro en este trabajo. Yo ya no puedo hacerlo. Imagínense que tuviéramos a Pablo diciéndonos eso. Sería bien difícil decir, oye, pero a Pablo, ¿cómo lo apoya el Señor, no? Porque él mismo nos estaría diciendo, ¿sabes qué? No tanto, ¿verdad? Miren lo que dice acá. La anterior, por favor. Dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. La que sigue. Pues en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia. Y esta palabra, recomendamos, viene del griego, a ver si me lo sé decir, sumestemi, que significa demostrar. ¿Okay? Entonces lo que está Pablo diciendo acá, pues en todo nosotros demostramos a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha perseverancia. O sea que Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que dar ejemplo, ¿verdad? Él dice, yo mismo soy ejemplo. Pero luego, cuando habla acá de la perseverancia, es otra palabra en griego que se dice upomone, y esta palabra significa mantenerse bajo presión. ¿Cómo vemos eso? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver esos tanques que donde le echan gas al aire acondicionado y al nomás le comienzan a sacar, comienza el tanque a sudar y se pone bien frío, ¿verdad? Y dice uno, híjole, y si estalla, mejor me voy para atrás, que el técnico, mejor él sí sabe bien lo que está haciendo, ¿verdad? Porque hasta dan miedo los tanques eso. Pero imagínense la presión en la que están los contenidos adentro, ¿verdad? Y son liberados. Y de esta manera nos habla Pablo que es la perseverancia. Es algo que está en movimiento, algo que nos mantiene alerta, algo que siempre está presente y nos empuja a seguir todos los días. ¿Quiénes de ustedes, mis hermanos, quieren ganar más experiencia en la perseverancia? ¿Saben qué? Es algo muy bueno. Suena como que aquí está muy difícil el trabajo de Pablo, pero oigan, vamos a ver cómo todas estas situaciones van ayudando a Pablo a darse cuenta que él tiene un propósito en los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces miren lo que dice acá Eugene Peterson, dice, la perseverancia no es simplemente hacer algo constantemente, sino que es dejar que esa acción te traiga fortaleza. ¿Se recuerdan cuando decíamos el ejemplo de ir para arriba en un cerro o a una montaña? Cada paso que uno está dando, está utilizando muchos músculos, ¿verdad? Y eso le da a uno más fuerzas para la siguiente vez. La perseverancia nos ayuda a nosotros a ganar fortaleza. ¿Okay? Y antes de irnos al segmento donde vamos a hablar exactamente cómo ganar más fortaleza, vamos a ver el currículum o el perfil de Facebook de Pablo, ¿verdad? O de Twitter o de Instagram, no sé qué usará y qué sabía él en este tiempo, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de sus estrategias, de lo que él hacía, porque Pablo nos describe, en el griego él le da 28 descripciones a sus dificultades
y si las leemos bien, se pueden agrupar. Vamos a leer las primeras en 2 Corintios 6, del 4 al 5, donde dice: más bien en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones, angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. ¿Quién quiere ser ayudante de Pablo? Suena bien sabroso también el trabajo, ¿verdad?, para el ayudante de Pablo. Pero miren, mis hermanos, Pablo lo que nos está enseñando acá es que él vivía en una constante tiempo de tormenta, ¿verdad? Aquí vemos nosotros a Pablo cómo él enumera todos sus problemas, ¿verdad? Aquí dice, mire, azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hasta con hambre. ¿Quién desayunó? ¿Casi todos? Hoy muy poquitos. No, o sea, hay que armar un almuerzo al rato para ir a desquitarnos todos, ¿verdad? Pero miren, Pablo, él agrupa todos estos conflictos y él los pone en que hay problemas que vienen por las circunstancias de la vida, ¿okay?, en estas tormentas. Otros son problemas que vienen por otras personas. Y de esos como que todos estamos muy bien enterados, ¿verdad? Y luego hay problemas que él mismo se autoimponía. Y vamos a ver, si yo les preguntara a ustedes, de los problemas, de las circunstancias de la vida, los problemas con personas o problemas de autoimpuestos, ¿dónde están tus problemas? ¿Están en el lado 1? ¿En el lado 2? ¿En el lado 3? ¿O será que están en todos? A veces tenemos temporadas donde están en todos, ¿verdad? Y uno dice, ¡ay, al fin puedo descansar! Ya me deshice de todos estos problemas, cuando, ¡wow!, viene otra temporada de otra vez ir a practicar la perseverancia, ¿verdad? Y miren, mis hermanos, en este momento del mensaje, podríamos escoger la vida de cualquier persona y poder decir, miren, esta persona tuvo este problema, tuvo este otro, y miren, hizo esto, hizo el otro. Pero yo te quiero pedir a ti que tú te pongas en este segmento del mensaje. ¿Cuál es tu historia con los problemas de tu vida? ¿Cómo están tus problemas? Y la verdad es que no hay respuesta incorrecta con respecto a estos, porque como vamos a ver nosotros, Pablo nos enseña que las circunstancias de la vida te hacen sentir presionado. A veces puede ser la enfermedad de un familiar, la enfermedad de un niño, de un vecino, o una condición de salud que sigue empeorando. Un problema financiero donde uno cree que de veras ya no hay esperanza. Y Pablo encontró la manera de ser perseverante en todos, ¿verdad? Los problemas con personas. A ver, ¿quiénes padecen de esos de vez en cuando? ¿Solo yo? Ay, estamos en la iglesia, hay que ser honestos, ¿verdad? En segundo lugar, Pablo dice, allá levantaron hasta las dos manos, ¿verdad? Dice, Pablo enumera los problemas que involucran otras personas. Y en esas palabras, lo que Pablo nos dice es de que él estuvo envuelto en azotes, en cárceles y tumultos. Eso está en 2 Corintios 11, 24, 25, vamos a leer, donde dice Pablo que 5 veces recibió azotes, ¿verdad? Dice que, a ver si lo encontramos, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas. Él tenía problemas con otras personas, y no sé cuántos hicieron las cuentas, pero 5 más 3 son 8, no son solo 2. Él está diciendo, 8 veces me agarraron en estas y vieran cómo quedé. Los 39 azotes, yo no sé si ustedes han escuchado la técnica del flagelaje, que ojalá que no sea muy gráfico esto, pero dice que al final de un chicote amarraban un montón de cueritos y en todos los cueritos eran bien largos y entonces a todos les amarraban piedritas. Y entonces cuando dejan ir el chicotazo, todas las piedritas se ensartan y luego hay que jalar el chicote. Y obviamente se viene con la piel de la gente, si no es que con más, ¿verdad? Y miren, Pablo dice que él sufrió eso 5 veces. ¿Decía 5 o 3? 5, ¿verdad?
Y entonces, como vemos, Pablo realmente le iba muy difícil. Aún así, lo vemos que él sigue perseverando en la fe, porque no escribió solo una epístola, ¿verdad? Miren lo que le pasó a él y a Silas cuando andaban en Filipo. Dice, los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Ahí van otra vez las azotadas. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y les ordenaron al carcelero que los custodiara con mucha seguridad. Y luego dice, al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies al cepo. No sé cuántos de ustedes saben cómo es un cepo, pero es un pedazo de madera con dos agujeros, la cortan a la mitad, le ponen cadenas, le meten los pies, la vuelven a cerrar, y ¿de dónde que se va uno con un gran, con una gran tabla en los pies, ¿verdad? Con los dos pies amarrados? Una de las cosas que se sabe, de acuerdo al estudio de todo lo que Pablo nos da y en la historia, es que 25% de su carrera Pablo estuvo en la cárcel. Imagínense eso. Es como que cada 3 meses lo metían a la cárcel. Bueno, 3 meses, descansaba 3. Lo metían 3, no, bueno, no, ¿cómo es? Lo metían 3 meses a la cárcel y descansaba de ahí hasta fin de año. Luego otros 3 meses y descansaba hasta el año. Eso sería el 25%, ¿verdad? Y algo muy común con estos latigazos era que, como dice ahí, lo hacían desnudo. Y luego me imagino que solo los aventaban a la cárcel. Nada de que las cárceles, como ahora, todo muy limpio. Imagínense el peligro de las infecciones. Esos lugares sucios. Y dice que a él lo pusieron en una de las celdas de adentro de la cárcel, donde lo más seguro es que estaba húmedo, oscuro, frío. Hay un segmento, una cita en la Biblia donde él le dice a Timoteo, Timoteo, si vienes para acá, por favor, tráeme una sábana. Y Pablo estaba en la cárcel. Lo más seguro es que él no tenía ni con qué taparse. Pero miren, mis hermanos, Pablo no solo soportó azotes y cárceles, él también soportó tumultos, que son como linchamientos. Dice que Pablo fue atacado en los disturbios de Antioquía, Iconio, sigamos, Filipos, Tesalónica, Corinto, Efeso y Jerusalén. Ya parece una banda dando tour, ¿verdad? Imagínense a Pablo, en cada ciudad donde iba, le daban sus latigueadas o le daban sus linchamientos. ¿Y todo por qué? Por anunciar a Jesús. Ahora, mis hermanos, si tú tienes problemas con otras personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Muchos de nosotros tal vez hemos aguantado bastante. No solo de personas ajenas, a veces incluso nuestras propias familias. Mira, Pablo aquí recuenta el 8. Tal vez tú ya perdiste la cuenta. Y si en realidad tú estás en esas el día de hoy, mis hermanos, en la palabra dice que nosotros somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y cuando uno se duele, nos dolemos todos. Así que nosotros estamos aquí para apoyarte, para estar contigo. Si alguien necesita consejería, si alguien necesita apoyo en alguna situación, miren, el Señor nos va a ayudar a todos a salir de esta, pero nos debemos de apoyar, no debemos de estar solos. Amén. Así que después de los problemas de la vida, ¿verdad? Y la vida y los problemas con personas, Pablo aún incluye un tercer segmento de problemas, que son los problemas autoimpuestos. ¿Y de cómo son estos? Él dice que estaba en trabajos pesados, desvelos y hambre. Esto se los hizo voluntariamente, ¿verdad? Él, podríamos creer nosotros que tal vez era masoquista, pero ¿se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada acerca del embajador de Cristo? Hay que vivir con urgencia. Tal vez Pablo decía, estas personas van a agarrar el barco en la noche. Yo les tengo que dar unas cartas. Yo tengo que ir a hablar con ellos. Yo tengo que ir a levantar esta iglesia, porque yo ya me tengo que ir a otro lado. Y entonces Pablo continuamente dormía poco, comía poco, pero él sabía que su misión exigía sacrificios. Y muchos de nosotros hacemos lo mismo con nuestra familia, con nuestro trabajo. Y bendito aquel que también lo hace por el Señor, ¿verdad? Porque
hay muchos de nosotros que laboramos, yo los puedo ver aquí sentados, hay muchos de ustedes que yo sé que laboran para el Señor incansablemente, mis hermanos. Y así que ya estamos adelantados, ¿verdad? Y la perseverancia y la paciencia es algo que debemos de servir y buscar en el Señor. También vemos, mis hermanos, de que después hay una pregunta después de todo eso. ¿Cómo es que podemos tener acceso a la perseverancia como la que nos habla Pablo? Y hablábamos hace un ratito que es en confiar en el Espíritu Santo, decidir vivir con rectitud y recordar de la victoria aún en los tiempos de dificultad. Vamos a hablar rapidito acerca de la confianza. Miren lo que dice en 2 Corintios 6, 6 y 7. Dice, en pureza, comprensión, paciencia y bondad, en el Espíritu Santo y en el amor sincero, en la palabra veraz y en el poder de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se dan cuenta ahí de que en medio de todas estas virtudes está el Espíritu Santo. Es una persona. Pablo aquí nos está diciendo, todas estas yo las estoy obteniendo porque yo estoy en relación con el Espíritu Santo. Yo confío que si yo estoy en la cárcel, Él está en control. ¿Creen ustedes eso? ¿Verdad? Si creemos en la voluntad divina de nuestro Padre, ¿verdad? Cuando oramos el Padre Nuestro, o cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, Él dijo que oráramos que se haga tu voluntad. Eso requiere confianza, mis hermanos. Cuando de veras le decimos al Señor que se haga tu voluntad en mi vida, es porque vamos a confiar que Él va a traer lo que Él quiera. Y miren, en la vida de Pablo, la voluntad del Señor está bien así, bien pesada, ¿verdad? Miren lo que dice David. David dice acá en el Salmo 16:8, siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo primero que él dice es, siempre tengo al Señor presente, con Él a mi derecha nada me hará caer. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros inmediatamente recurrimos a la oración cuando estamos en una dificultad? Qué bueno. ¿Cuántos de nosotros inmediatamente recurrimos a la palabra de Dios? A ver, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo debo de tratar a este prójimo? Ah, ya pensaron que iba a decir yo otra cosa, ¿verdad? Imagínense al prójimo. Ay, Dios mío, ¿verdad? Y los ponemos a buscar y es todo un manual la Biblia de cómo amar al prójimo, ¿verdad? Hay que perdonarlo y hay que pedirle perdón. Nunca esperar que te venga a pedir perdón. El que lo encuentre en la Biblia me avisa. Que hay que esperar que nos vengan a pedir perdón a nosotros, ¿verdad? Entonces, la perseverancia no fluye solo del propio impulso humano, sino de nuestra dependencia en el Espíritu Santo por medio de la confianza que tenemos en Él. El segundo paso es decidir vivir con rectitud. La semana pasada aprendimos que recibimos justicia a través de Jesús. Miren lo que dice 2 Corintios 5:21, dice, para que en Él recibamos la justicia de Dios. ¿En quién? En el que fue hecho pecado por nosotros. Y mis hermanos, cuando tenemos la justicia de Jesús, y en otras versiones dice la rectitud de Jesús, nos damos cuenta que no se puede separar el vivir bien con el cuidar a los necesitados. Necesitamos ser justos, necesitamos vivir rectos, derechos, ¿verdad? Guiados por medio de la palabra del Señor, como decíamos hace un momento. ¿Tienes problemas con alguien? Ve a buscar cómo hay que tratar al prójimo, ¿verdad? Y eso nos va a mantener en la perseverancia, en la paciencia. Y vamos a poder nosotros avanzar en lo que el Señor tiene para nosotros. Y miren, la última porción, ¿verdad? La tercera, dice que nosotros debemos de, ¿dónde estaba esa? Debemos de recordarnos de la victoria que ha de venir. Miren, mis hermanos, cuando nosotros vemos la vida humana, es realmente un destello. ¡Pum! Y bien frágil.
Cualquiera se va en un segundo, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre debemos de mantener en mente, ¿qué viene después? ¿Viene? Dice Jesús que Él ya fue a hacer una morada para nosotros. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí lo creen eso? Amén. Entonces, cuando nosotros estamos en esas dificultades, debemos de recordarnos que esto es pasajero. Nosotros vamos a poder ser probados delante del Señor con paciencia y perseverancia, y debemos de nunca darle motivo a darle tropiezo a otros. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos, y ese es realmente el mensaje de hoy, mis hermanos. Cuando estés en una dificultad, mira cómo está tu testimonio, cómo reaccionas, cómo tú actúas, porque así, igual que a Pablo, hay muchos viéndote y dicen, yo pensé que creía en Dios. A mí me ha ido peor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos recordamos de lo que viene en el Señor, podemos realmente tener ese cauce bien encaminado. Miren lo que dice 1 Timoteo 1, 18-19. Dice, pelea la buena batalla y mantén la fe y una buena conciencia. Eso Pablo se lo está diciendo a Timoteo, y es algo que él ya practicaba, ¿verdad? Nosotros debemos de pelear la buena batalla, mantener la fe y una buena conciencia. Todos los días, no solo domingo, ¿sí? Entonces, cuando vemos la vida de Pablo, él realmente está confiando en el Espíritu Santo. Él está, ¿cuál era la segunda? Decidiendo vivir con rectitud todos los días de su vida. Y el tercero es que él está recordándose de la victoria que vendrá en el futuro, en este momento que él está vulnerable y que él está teniendo problemas. Fíjense, mis hermanos, que hay una persona que se llama William Leslie. Fue un evangelista que él fue hace más de 100 años al Congo, al África. Y durante sus viajes allí, él dijo, yo voy a ir a evangelizar a estas personas que nunca han oído de Dios. Y se adentró en la jungla, tuvo que tomar lanchas, tenía que llevar cosas para ver que, ¿me entiendes?, como hacer trueque, ¿verdad?, y que lo pudieran llevar de un lugar a otro. Al fin él llega a estar con esta tribu y les comienza a enseñar de Jesús. 17 años él estuvo viviendo ahí. Ahora, muchos tal vez pensaríamos, bueno, pues tal vez no tenía nada que hacer. Él era un dentista y tenía una carrera muy exitosa. Aún así, él prefirió ir a servir al Señor. Después de 17 años, los de la tribu están como ya muy aburridos con él, ¿verdad? De que esté ahí, y le dicen que se vaya, que él y su esposa ya no pueden quedarse más allí. Pues él se regresa 9 años después. Julio, esas están al final, por si las buscas. 9 años después viene Wesley y Leslie se da cuenta que está muy enfermo, que él posiblemente ya no va a poder regresar al África a seguir ese trabajo. El Señor lo llama y él se va pensando que todo el esfuerzo que él hizo, que todo el trabajo que él empeñó, el tiempo, los recursos, la vida con su familia, problemas con animales, problemas con la vivienda en una jungla, imagínense todo eso. Él pensó que no había sido exitoso en su trabajo y que los de esa tribu nunca habían visto a Jesús en él. Fíjense que luego, 100 años después, hay un nuevo grupo de misioneros que decide ir a ese lugar y decir, lo que Leslie no pudo hacer, vamos a ver si el Señor nos permite hacerlo a nosotros. Y se junta un grupo de misioneros y se van para el África, para el Congo. Y cuando llegan, comienzan a oír música. ¡Ay, qué raro! Y dice que cuando se adentran entre la jungla, están cantando. Los aborígenes, los de las tribus, están cantando y levantando las manos, y ellos dicen, no, pero ¿cómo es eso? Si esta es una civilización que por 100 años nadie los ha visto, ¿verdad? Leslie fue el único que tuvo contacto con ellos. Se vienen a enterar ellos
Y tal vez me lo encuentras, Julio. Dice lo que dice Ramsey, es un dicho, dice: cuando llegamos allí, encontramos una red de reproducción de iglesias en toda la jungla. Dice, cada pueblo tenía su propio grupo de coro, aunque no le llamaban así. Escribían sus propios cantos y tenían cantos de pueblo en pueblo. Mis hermanos, el trabajo de Leslie, 100 años después, cuando él creía que todo lo que él soportó allí hablándoles de Jesús dio fruto. Esa es la perseverancia que él tuvo, y aunque él no la vio, dio fruto. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces le hablamos a alguien del Señor? Le damos un consejo, le damos una ayuda y nos vamos. Oigan, nuestro trabajo, como hablábamos la semana pasada, como embajadores, es hablar del mensaje de salvación. El Señor es el que da el crecimiento. Amén. Dice la palabra de que el Señor sabe a quién Él ya ha escogido. Y miren, mis hermanos, tu perseverancia personal sirve como una poderosa evidencia de que le muestres a Jesús a la gente. Así que de hoy en adelante, si tienes una dificultad, unos problemas, nadie nos escapamos de eso, miremos nuestra actitud, perseveremos en la fe, traigámoslo delante del Señor, busquemos consejo, busquemos apoyo, pero no reneguemos, porque vivimos bajo la voluntad del Señor. Amén. Así que debemos de confiar en el Espíritu Santo, debemos de vivir con rectitud y debemos recordarnos que un día, mis hermanos, vamos a llegar al cielo, y allí es donde está la corona, allí es donde están los galardones. Pablo, como se dan cuenta, no fue recompensado aquí en la tierra, pero ya me imagino la mansión que ha de tener él en el cielo. Y yo anhelo que todos tengamos una así. Amén. Vamos a orar. Amadísimo Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, te agradecemos por este tiempo que podemos tener en familia, por este tiempo que podemos tener entre amigos, aprendiendo y hablando, Señor, de la perseverancia, de la paciencia. Algo que tú nos llamas a que practiquemos todos los días. Señor, oramos por tu voluntad en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tus deseos para mí son mejores de los que yo me pueda imaginar. Señor Jesús, bendigo a mis hermanos, por favor, llévalos a casa. Bendíceles, permite que tengan este resto del día, Señor, para poder reflexionar. ¿Mis problemas son de circunstancias de la vida? ¿Será que los necesito aceptar y modificar mi vida en ti para poder manejarlos? ¿Será que son problemas con otras personas? ¿Debo de pedir perdón? ¿Debo de perdonar? Y Señor Jesús, en los últimos, esos donde a veces dejamos de comer, nos desvelamos, lo hacemos por ti. Señor Jesús, ayúdanos a siempre escogerte a ti. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mis hermanos, yo los bendigo, vayan en paz y practiquen la perseverancia. Amén. No. Antes de irme, si alguien tiene necesidad de oración, van a venir unos hermanos que van a estar acá al frente. Les animo a que vengan. Nuestro Señor está aquí escuchando peticiones, escuchando tu corazón. No importa cuál sea la razón, yo te animo a que vengas. Queremos conocerte, podemos orar por ti, levantar delante de Dios tus peticiones y tus necesidades. También a los que tienen niños, por favor, les encargamos que los van a recoger. Y primero Dios, nos conocemos allá afuera para poder saludarles. Recuerden, hay un presente para aquellos que nos visitan por primera vez. Que Dios les bendiga y que tengan buen día. Adiós.